Hola, ¿qué pasa? Vamos pasando para atrás, lo cogemos si queréis el pasillo, aquí ya. Falta ponerse. ¿Puede quitar la mascarilla, presidente? Ya empiezan a caminar nuestras atarazanas, ese eslabón que faltaba para hacer imbatible ese triángulo patrimonial que cuenta tanta historia de Andalucía y de España, nuestra catedral, nuestros reales alcázares y ahora también las atarazanas. Pues vamos a recuperar, restaurar y aprovechar los usos culturales, estos impresionantes astilleros medievales, los mayores de España, construidos, como decía la consejera, ya hace cerca de 800 años por Alfonso X el Sabio. Y lo vamos a hacer con un proyecto del reconocido arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, y a efectos de conservación se va a intervenir en todo el edificio, cuando digo todo es todo el edificio, y se recupera para uso cultural la planta baja y parte de la primera. La duración estimada de estas obras está en torno a 24 meses, que estoy convencido que se van a cumplir, como se están cumpliendo todos y cada uno de los plazos por parte de la entidad adjudicataria.